iraidu naiz Bilboko bizilaguna eta babestu Bizkaiko zahar egoitzen zeniden lagarteko kidea. Bizkaiko zahar egoitzetan, gure nagusien zaintzaren kalitatea urtetik urtera, izan duen narridura ikusita eta egungo egogoera eta ardurakabieria guztiz larria dela iritsita, haima zenide batu eta egoera aldatzeko elkartea osatzea erabeki genuen iaz. Gure elkartea sortu zenetik, El uru argia y sandugu Saregocheta con nagusien bisimodu duña bermatzea. Gisakion eskubideak esbaitira adiñarekin iraungitzen. En nuestro municipio, Bilbao, hay más de 40 residencias de mayores. Más de 3.000 bilbainos y bilbainas que residen en ellas. Personas que en su mayoría reciben una atención y un cuidado cada vez más precario pese a las ingentes cantidades que las familias e instituciones pagamos para que tengan una vida, una vida digna. Acudimos al Ayuntamiento de Bilbao, la institución más cercana a la ciudadanía, en nombre de esas 3.000 personas, para solicitar un compromiso en favor de su bienestar. En la época en que vivimos, cada vez es más necesario y acuciante reforzar los servicios sociales públicos muy especialmente los de la población de mayor edad que es un conflicto frágil que va en aumento pese a tal obviedad vemos con preocupación cómo irrumpen eh, nuevas propuestas de las administraciones públicas que en absoluto mejoran la situación de estos colectivos más vulnerables esas propuestas muchas veces están condicionadas por la mercantilización de un modelo de atención social que las instituciones han ido dejando en manos privadas, las cuales, poca vocación de servicio, buscan sobre todo la rentabilidad y con ello precarizan al personal laboral, con contratos insuficientes y bajos salarios. Y ello trae la consecuencia que nuestros servicios sociales para las personas mayores residentes vayan reduciendo su calidad y a su vez sean terreno abonado para el conflicto. Es por ello que ni las familias ni las instituciones podemos admitir que el bienestar de las personas mayores quede condicionado por la cuenta de resultados de las empresas. No, se, no puede ser que enormes cantidades de dinero público que llegan a estas empresas a través de los pliegos de concertación se utilicen en función de criterios de rentabilidad económica y que nuestras instituciones que se eh, desentiendan de su responsabilidad ante tal perversión. Si a través de la concertación se ocupa el 60-70% de las plazas de las residencias, las instituciones tienen la gran responsabilidad de garantizar la calidad de los servicios. Además, la Ley 12-2008 de Servicios Sociales establece su obligación de tutelar a nuestros mayores. La Ley de Servicios Sociales determina que el acceso a las prestaciones y servicios definidos en ella es universal y subjetivo desde el 2000, del 25 de diciembre del 2016. Por lo tanto, la Asociación de Familiares Babestu exigimos el consciente cumplimiento del decreto de cartera. La Asociación Babestu entiende que es el único criterio posible para establecer los ratios del personal ajustados a la ley y que garanticen la calidad asistencial. Pasa por analizar cuál es el personal necesario para asegurar que se cumplan al menos los requisitos recogidos en el decreto de cartera. Y ello implica que los pliegos no se guíen por criterios economicistas, sino de calidad en la atención y en los cuidados, con el objetivo de que nuestros mayores, que dentro de unos años podemos ser nosotros, vivan con la dignidad que se merecen. Et a E, denok dakigu, bueno, ez prensan eta e, ikusi duzue, baina denok dakigu zenlako egoerak bizi dituzten e, langileak egoitzetan, bai? E, normalean, pertsona batek, amabost edo mazazpi pertsona oheratu behar ditu, egunero, eta e, orduk ordu mugatuta daukate. Orduan, e, ez da legala, bueno, ez da zilegia, ez da bat ere ez dakiz ze, e, zer esan, baina ez da, ez da normala hainbeste lana izatea eta pertsona batek egin behar izatea. Eta, bueno, ba, gero haiek aukera bad badukate e, adibidez, ba, adibide batzuk esango ditut. E, ite behin, baska, baskaltzeko kakagurea badira, bai? E, e, kaka egin behar dute eta gero askaldu. Eta beranduago aldatuko diote fardela. Eta arduan e, gure zaharrak, gure familiarrak eta konkretukin ere ama, bai, ba, inoiz, inoiz zaio, ba, afaldu behar izatea eta fardelan kaka izatea. Eta hiru ordu beranduago aldatzea. Eta arduan hau ezin dugu baimendu, ezin dugu e, estali, e, horrela esaten ari dira, e, ondo ari direla e, egoitzak, normala dela, baina egora hau, nik eh, hainbat adibide ditut, egora hau ez da e, greba garaian, eh? gu sartu osotu genuen e, elkartea, greba baino lehen e, genulako, gabezi hau eta egoera jasen, ezina dela. Eta gainera, bueno, ba, badara denbora asko, bi urte, beramagu, eta egoera honetan, eta, bueno, pues ikusten dugu ez dela konpomederik e, lortu. Eta, bueno, pues e, adibide gehiago daukat, baina, bueno, augustia esan da, eskertuko berriz ere, eskatu nahi dugu, bai, parkatu, parkatu. Bai, bilboko udala parkatu, parkatu, Bai, parkatu. eskertuko nizueke amaitzera joaten ze, ja, Bai. Dara mazu zei minutu eta esan dizut, bos minutu dago zure argudioak azaltzeko. Boka era parkatu. Augustia esan da, berriz ere eskatu nahi dugu Bilboko Udalaren kompromisoa. Badakigu Udalari ez, dak, ez dago kiola kontzertazio pleguak esartzea, baina bai egoitzetan dauden Bilbotarren ongizatea, alderrekatzea eta bermatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Bueno, ongi etorriak eh, izan zaitezten, mendik. E, eta, bueno, eh, lehenik eta ebin esatea, gutxinez guri tokatzen zaigunaen aldetik, ere, ba, bueno, barkamenak edo esatea sentitzen dugula, iru hilabete itxar, itxaron behar izan duzuelako, eh, benetan, eskaera egin zen nutenetik, hemen eh, hitz egiteko, ba, iru hilabete itxaron behar izan dituzuelako, hemen hitz egin alizateko, baina, bueno, ba, Udal batzau eh, horrelakoa da, batzuk badaukate De eh, Moramuagabea, Iceguiteco, Tabestebazu, Cordeaga, Iru y y te cuesta Bueno, yo creo que eh, escuchando a Iraide, eh, pues bueno, ha quedado bastante claro cuál era su intención, ¿no? Ellas vienen aquí como institución eh, que sienten más eh, cercana a ellas, eh, bueno, a mostrarnos la realidad eh, que están viviendo día a día con sus familiares, ¿no? Con estas personas mayores dependientes. Es una realidad que a estas personas nadie eh, les puede negar. Eh, porque es eh, bueno es una realidad que nos habla de deficiencias en cuanto a la atención a se refiere y bueno es una realidad que también eh, se está dando en esta ciudad ¿no? Entonces, bueno, yo creo que han venido para darnos a conocer esta realidad y luego, por otro lado, para pedirnos un apoyo, ¿no? Apoyo, implicación y yo creo que, sobre todo también, y como leyendo su moción, eh, piden que se les eh, considere como interlocutores válidos, ¿no? Con un derecho a participar activamente eh, también en la construcción de soluciones, porque es que, además, la ley de servicios sociales así se lo reconoce, ¿no? Este, este derecho. Lamentablemente parece ser, eh, como han manifestado en otras ocasiones, que ellas ven que es un derecho que no se está viendo eh, satisfecho por completo, sobre todo por la actitud que se están encontrando en las, en las instituciones. ¿no? Nosotros cuando decimos que, en este tema que las instituciones miran para otro lado ante las deficiencias del sistema de atención, eh, deficiencias de las que eh, nos ha hablado Iraide, nos ha dado alguna, algunos ejemplos, nos referimos a cosas como las declaraciones que hacía hace justamente dos semanas eh, la diputada de acción social la señora sánchez robles a raíz de la nueva concertación de plazas en residencias para personas mayores que están en situación de dependencia y ella decía en comisión no eh, literalmente decía nosotros ya hemos hecho nuestros deberes. Eh, corresponde ahora a las partes que puedan firmar un convenio y dar fin al conflicto eh, con un acuerdo. ¿no? Entonces nosotras creemos que eh, no puede ser tan fácil coger y lavarse las manos así tan tajantemente, ¿no? Porque eh, nosotras eh, decimos claramente, ¿alguien cree que por subir un 23% un ratio que es del siglo pasado? que lo sabemos que es del siglo pasado y que no responde ni de lejos a la realidad de las necesidades en atención directa en las residencias, que ya ha hecho su trabajo subiendo un 23% ese ratio. Eh, es que estamos hablando de que a día de hoy la situación es cinco minutos para levantar a los usuarios, tres minutos para cambiarles el pañal, no más de tres veces al día, ¿no? Entonces, eh, alguien cree que subiendo eh, los ratios del pliego al 0,36 eh, esto ya está solucionado y ya hemos hecho todo el trabajo? ¿Alguien cree que incluso, porque aunque se solucione el conflicto de la huelga de geroculturas que, que hay ahora mismo en Vizcaya, las deficiencias en el sistema de atención van a desaparecer? Nosotros creemos que no, ¿no? Tampoco queremos que se nos entienda mal. Evidentemente, si se llega a un acuerdo, como han salido eh, las noticias ¿no? ayer, anteayer, eh, y si a pesar, eh, encima de todo el bloqueo informativo, del ninguneo, del boicot que han sufrido las instituciones, también de esta, si a pesar de todo eso, ese acuerdo llega, nosotras nos vamos a alegrar y nos vamos a alegrar mucho. Porque después de aguantar, la verdad que más de 300 días eh, de huelga, estas mujeres que encima, eh, yo creo que nos han dado un ejemplo de, de lucha a todas, se lo merecen, ¿no? Se merecen un convenio digno y ojalá, ojalá lo consigan. Pero creemos que no nos tenemos que confundir, porque ese no es el conflicto. Y para nosotras el conflicto, si lo queremos llamar así, eh, es algo que eh, el feminismo anticapitalista, anticapitalista lleva explicando muchísimos años. Es el conflicto realmente al final entre lo que entendemos que es el capital y la vida. Estamos en un modelo, estamos eh, priorizando la mercantilización, la subcontratación de, de los cuidados en el mercado laboral formal y vemos que así es muy complicado avanzar en la dignificación de estos cuidados. ¿no? Creemos que al final es una cuestión de prioridades, una, es una cuestión de gestión, de, de modelo de gestión y de hecho es que vuelvo a las palabras de, de la diputada Sánchez Robles porque es que me parecen muy, muy, muy esclarecedoras. ¿no? Ella decía en esa misma comparecencia, dentro de la dinámica empresarial... Cada centro, cada uno tiene una estructura de costes, tienen definido su proyecto de negocio y tendrán que ver cómo encajan esos pliegos en su modelo de negocio. ¿no? Y para nosotras ahí realmente es donde reside el problema. ¿no? Que realmente eh, hay unos terceros que están haciendo un negocio eh, con, con el cuidado de las personas ¿no? y que todas las leyes y todas las normativas se van encajando en, en ese modelo de negocio cuando realmente debería de ser eh, a, la, a la inversa, ¿no? cuando deberíamos de llevar la normativa a, a que se defiendan realmente los derechos y la dignidad de los cuidados y de las personas. Y ya en cuanto a la enmienda, como se me ha acabado el tiempo, pues seguiré en la segunda. Babestu no está de acuerdo con la propuesta de, de, del Gobierno Municipal por las siguientes razones. Primero, la Asociación de Familiares de Babestu consideramos que la atención de las personas mayores dependientes es un derecho subjetivo y universal de la ciudadanía. Vasca, y tal como queda en el recogido en la Ley de Servicios Sociales del 2008. Por lo tanto, la Administración debe ser eh, eh, garantía de su cumplimiento para proteger a nuestros mayores con servicio de calidad y digno. Dos, con lo dicho anteriormente, la actitud de las administraciones, eh, administraciones vizcaínas no puede permanecer pasiva ante los conflictos de intereses privados en las residencias del territorio. El actual conflicto se ha alargado demasiado, produciéndose situaciones de maltrato institucional. Por todo ello, instamos al Gobierno foral a que intervenga activamente para garantizar una situación normalizada en los centros residenciales del territorio histórico. Consideremos que vosotros también sois partes de la, de la Administración. Y tres, la Ley de Servicios Sociales, en el artículo 6.7 y 9, reconoce el derecho a participar y que este sea una participación efectiva. Y esto hasta ahora no ha sido así. Y hemos sentido excluidos del debate y de la toma de decisiones. Nos parece el punto más importante y vosotros lo habéis obviado totalmente. Nosotras, y como asociación de tú, pedimos a los grupos políticos que no voten esta enmienda que nos han presentado. Qué ricasco. Qué ricasco. Eh, sí, bueno, con respecto eh, a la enmienda, pues bueno, repetir algunas de las cosas también que, que se han dicho. Eh, se habla en ese primer punto de, de la atención como un bien, ¿no? Ya lo han dicho las, las representantes de Bavestu, que lo entendemos nosotras también de la misma manera que lo entendemos como un derecho, porque además eh, así lo, lo recoge la ley más que, más que un bien. Luego vemos un segundo punto donde se insta a unas partes eh, a resolver eh, un conflicto. Eh, nosotras volvemos a repetir. Es eh, estos son servicios de titularidad pública eh, que se realizan mediante una eh, gestión concertada, sí, pero que evidentemente no está teniendo el control suficiente por parte de las instituciones y, y nosotras creemos que las instituciones no se pueden desentender de, de la ejecución de, de un derecho, ¿no? Eh, entonces, no entendemos muy bien lo de instar eh, a las partes a resolver un conflicto, porque es que, además, eh, hoy hemos hablado del conflicto de geroculturas, pero es que eh, Babestu no es un sindicato tú es una asociación eh, de personas, de familiares eh, que tienen a sus familiares eh, en residencias. Entonces ellas, eh, su labor, su tarea, su reivindicación no empieza y no acaba con una huelga eh, de geroculturas en las residencias de Vizcaya. Empieza antes y seguirá estando ahí después. Y luego sobre todo el tercer punto que ellas también han dicho que, que, que se ha obviado y que nos parece muy importante. Ellas ¿a qué han venido aquí? ¿No usted se preguntaba? No entendemos por qué han venido. Bueno, pues han venido para pedirnos apoyo y para decir eh, que por ley tienen derecho a ser agentes activos y a participar activamente. Ustedes, tanto usted como el alcalde, conocen bien la ley de servicios sociales, lo saben que aparece recogido como un derecho a participar activamente, eh, tanto en el debate como en, la, eh, en, la en las propuestas de las soluciones. Y ellas están viendo, por la actitud que se están encontrando en las instituciones por, en, en sus dos años de recorrido, eh, que ese derecho que saben que lo tienen por ley no se está viendo satisfecho. Entonces vienen a este ayuntamiento como institución más cercana a la ciudadanía, pues a pedir eh, ese apoyo, ¿no? que por lo que han dicho, parece que no.

Sí, yo para acabar eh, simplemente quería hacer eh, una reflexión para que podamos ampliar la mirada un poquito más allá, ¿no? Eh, han venido hoy eh, aquí, ¿por qué aquí? A hablarnos, al fin y al cabo, de las deficiencias que ellas ven en un modelo en el que muchas instituciones, del que muchas instituciones forman parte y también eh, este ayuntamiento, ¿no? Y yo creo que hoy en este pleno, pues bueno, hemos hablado, eh, han salido en otras intervenciones también eh, las Kellys de los hoteles, eh, se ha hablado de las trabajadoras del SAT. Eh, tenemos el caso de los comedores escolares, empleadas del hogar. O sea, al final, son eh, sectores precarizados, muy feminizados, además, eh, que tienen que ver con el trabajo de los cuidados. ¿no? Y estamos viendo que ahí hay una crisis que hay que abordar. Y, y ejemplos, tenemos muchos. O sea, podemos, hasta en este mismo ayuntamiento, se me está ocurriendo, o sea, las personas que a nosotras nos limpian la oficina todos los días. ¿Ustedes sabían que a esas personas se les echa seis meses a la calle y luego vuelven a trabajar seis meses? ¿Y que luego no saben si les van a volver a contratar o no? ¿Que esas personas no se atreven a cogerse una baja porque les duele la espalda? ¿O que las más jóvenes no se atreven a quedarse embarazadas porque no saben si a los seis meses les van a volver a contratar? Y esas personas nos, nos limpian nuestras oficinas todos los días. Trabajan en edificios públicos. Cobran con dinero. Que al final salen de las arcas públicas. ¿Qué pasa? Que trabajan a través de un servicio subcontratado. Entonces las administraciones lo que hacen antes es decir, no, no, nosotros sacamos unos pliegos y entonces esto ya es un conflicto entre trabajadoras y empresas. Entonces nosotros vamos ahí a la crisis del modelo y ese es realmente el, 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 el tema que, que, que hoy nos han traído, que este modelo no está garantizando la dignidad. En este caso, en el sector de los cuidados, ni de las personas que cuidan ni de las que son cuidadas. Y tenemos que empezar a entender que eso son dos caras de la misma moneda. Y ellas, claro, que hablan mucho del, del conflicto de residencias y de las gerocultoras. ¿Cómo no lo van a hacer si son las personas que cuidan a sus familiares? Son dos caras de la misma moneda. Y si no empezamos a entender que, si no defendemos la dignidad de las trabajadoras de los cuidados, no vamos a poder defender la dignidad de las personas que son cuidadas pues no vamos a poder eh, avanzar eh, realmente hacia un modelo más justo y equitativo para todo el mundo.